Bueno, lo que significa es un compromiso concreto de cada una de las entidades que han firmado, un plan de trabajo concreto, una auditoría ciudadana y una auditoría política, una rendición de cuentas permanente para ver de qué manera se están disminuyendo las brechas de desigualdad. Y yo creo que un consejo en el cual efectivamente el país está rindiendo cuentas para sí mismo y para el resto del mundo de que el pacto firmado hoy es un compromiso para definitivamente no dejar a nadie atrás. Lo que sigue es efectivamente acciones, recursos, políticas públicas y acciones tanto en lo público como en lo privado, en las empresas y en las organizaciones sociales.